Hola artemaníacos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo que tenía pendiente. Era inevitable, esto tenía que pasar. Hoy os traigo un nuevo vídeo de Dragon Ball. Y es que hace algunas semanas subí este que te voy a dejar por aquí, en el que pinto a Goku Ultra Instinto, y claro, este otro personaje no podía faltar. Y menos ahora que acaba de estrenarse, al menos aquí en España, una nueva película en la que este personaje también es protagonista. Película que, por cierto, en este momento en el que estoy grabando el vídeo todavía no he visto. Por eso no voy a poder decir nada al respecto ni darte mi opinión sobre la misma. Pero ahora, en este preciso instante, cuando tú, artemaníaco, estás viendo este vídeo, ya la habré visto. Así que siéntete totalmente libre para hacer cualquier comentario sobre la película, con spoilers o sin spoilers, y sobre todo, sobre el propio cuadro. Y bueno, como has podido ver en el título y estás viendo ahora mismo, hoy vamos a pintar a Vegeta. A Vegeta Super Saiyan Blue. Al igual que hice la otra vez, voy a explicarte un poco cómo hago este tipo de pinturas, pero esta vez voy a hacerlo con mucho más detalle, porque voy a mostrarte el making of, lo que hay detrás de bambalinas, que es una parte que normalmente no enseño en los vídeos, pero esta vez sí, esta vez te la voy a enseñar. ¿Listo? Pues mira, empezamos. En primer lugar, comienzo haciendo el dibujo entero a mano alzada en una lámina del mismo tamaño. Espero que se vea bien, pero bueno, ahora mismo te estaré poniendo en pantalla una toma para que lo veas con mayor detalle. Pero esta vez ocurrió algo terrible. ¿Qué ocurrió? Pues que el perfeccionista que llevo dentro se manifestó para decir que ni de casualidad, que no, que él que no iba a pintar ni a seguir con este dibujo, que no le gustaba y que un vídeo con este dibujo que no era digno de subirse al canal. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Soy así. Decidí empezar de cero, descartarlo y hacer uno totalmente nuevo. ¿Cuál? Este otro que veis aquí, que como veis es muy parecido, pero no es igual. Y que es el que ha producido este resultado final. Estoy mucho más satisfecho, la verdad, porque si comparamos los dos dibujos, el primero, aunque las dos poses son muy parecidas, en la primera en la cara está un poco más de perfil. Y en cambio esta está más de frente y creo que así la cara de Vegeta es mucho más reconocible. Además de que esta pose, como digo, aunque es muy parecida, creo que ha quedado más dinámica y mejor. Y ahora voy a enseñarte unas cuantas tomas de cómo hice todo el proceso. ¿Preparado? ¡Vamos allá! En primer lugar, comienzo esbozando la estructura base de mi obra, de mi personaje. Las primeras líneas que soportarán y definirán el dibujo cuando esté terminado. No te preocupes, ya sé que no se ve gran cosa, pero enseguida te hago un primer plano para que lo veas bien. Como puedes ver, estoy utilizando varias imágenes distintas de Vegeta como referencia. Esto lo hago porque cada una de ellas me da información diferente sobre el personaje y esto me ayuda a crear un dibujo original que no sea exactamente igual a otro que ya exista. Recordad que lo que estáis viendo es el boceto original, el que os he dicho que luego descarté. Pero son cosas que pasan, lo importante es aspirar siempre a hacerlo lo mejor posible. Lo que hacía hasta ahora era ponerme a calcar en una ventana o una mesa de cristal que tengo en casa. Pero como el proceso está largo, se hacía muy tedioso e incómodo. Por suerte, acabo de hacerme con esta tabla de LEDs que, como veis, tiene varias intensidades de luz. Y os puedo decir que es, sin duda, la mejor compra que he hecho en lo que va de año. Porque este aparato me va a facilitar y hacer mucho más cómodo el trabajo. ¿Veis qué bien se ve? Mirad, lámina en blanco, dibujo original. Es súper cómodo. Y así puedo ver perfectamente a través de la superficie del papel. Comencemos. Con mucha paciencia y precisión, vamos calcando cada uno de los espacios que van a ser de un color diferente por separado. En total, este dibujo necesita 8 plantillas con 2 colores en cada una, pero solo os voy a enseñar el proceso de esta porque si no el vídeo se haría larguísimo. El siguiente paso, una vez que todas las plantillas están dibujadas, es recortarlas. Lo más difícil ya está hecho, ahora solo hay que seguir las líneas y no cometer ningún error, que se dice pronto. Esta parte es costosa, pero me encanta. Es como crear un rompecabezas y descifrarlo tú mismo. La primera está lista, ahora repetimos el proceso con las plantillas restantes y después podemos empezar. Como veis, el proceso creativo que hay detrás de una pintura como esta es muy muy largo, hay muchas horas de trabajo invertidas detrás. Y esta vez he querido enseñaroslas, o al menos un pequeño fragmento, porque si no es el vídeo se haría eterno, para que toméis conciencia, porque creo que a lo mejor no sois conscientes de la cantidad de horas de trabajo que hay detrás, porque como normalmente os planteo un vídeo de 10 minutos, que además va a cámara rápida, pues quizá no os hayáis parado a pensarlo. Pero para que os hagáis la idea, esta pintura en concreto me ha llevado más de 30 horas, desde que empecé haciendo el dibujo en la plantilla original
hasta que calqué las diferentes partes de cada color en diferentes plantillas, hasta que finalmente lo pinto y lo rotulo, como os digo, pasan un total de más de 30 horas. Por eso, como os digo, os lo quería enseñar para que lo valoréis y si os gusta, os dejéis un like, porque no os cuesta nada y es la forma de demostrarme vuestro apoyo y que os gusta mi trabajo. Y nada, espero que os haya resultado interesante y ahora sí que sí, sprays en mano y vamos a crear algo nuevo.
Bueno, artemaníacos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya flipado tanto este dibujo como el de Goku. Dibujo que, por cierto, voy a volver a dejarte al final en los créditos para que puedas verlo si es que todavía no lo has hecho. Y nada más por mi parte. Si te ha gustado el vídeo, compártelo en tus redes sociales y envíaselo a todos tus amigos y a todos los seguidores de este anime que conozcas para hacérselo llegar, porque estoy seguro de que también les va a flipar. Por último, déjame en los comentarios con cuál de los personajes te quedas. ¿Eres más de Goku o de Vegeta? O dime cuál de los dos dibujos te ha gustado más. De momento, vamos a dejar por ahora los dibujos de Dragon Ball, al menos como te digo, por ahora, para pasar a nuevos proyectos. Pero si te gustan este tipo de vídeos, déjate un like y déjame tu sugerencia diciéndome cuál es tu personaje, serie o película favorita. Y es posible que en un futuro próximo me veas llevarla a cabo en el canal. Ya para acabar, si quieres un pedazo de cuadro como este para ti, ponte en contacto conmigo en mis redes sociales y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!